Es el sufrimiento de una madre que intenta levantar el cuerpo de su hijo que yace sin vida a un costado de la carretera Riobamba-Guaranda, a la altura de San Juan. José Vicente Guamán, de 34 años, regresaba junto con otro amigo que conducía este pequeño vehículo cuando se impactaron de frente contra este camión que se encontraba estacionado en la vía, sin luces de advertencia. Él salió desprendido por el parabrisas. El señor presenta una hemorragia interna y externa en la en parte frontal de la cabeza y por ende falleció. Nada pudieron hacer los familiares, quienes en su desesperación rescataron el cuerpo del hoyo occiso para intentar brindarle los primeros auxilios, pero fue tarde. El hoyo occiso le bajaron entonces para brindarle los primeros auxilios, pero ya se encontraba prácticamente muerto. Según los vecinos de San Juan, la falta de iluminación en esta vía, sumado a la impericia de los conductores, ocasionan estos trágicos saldos. Tal vez por la luz, que no ahí hacen los cortes de luz. Los policías ya le damos parte porque el señor prácticamente ya estaba fallecido. Del conductor del automóvil no se supo nada. El del camión, que estacionó su vehículo sin las señaléticas, también huyó, dejando dolor y angustia entre familiares y amigos del joven fallecido. En San Juan, Danilo Eduardo Vila, Ruelgama Noticias.